¿cuáles son los hallazgos más importantes para ti que has hecho dentro de la montaña de Montserrat? Los que catalogues como más importantes, más... ¿Más significativos más o de más... significativos, más... relevancia... De más relevancia. Arqueológica o peso arqueológico. Bueno, en un primer lugar, creo que la importancia de este descubrimiento no se basa únicamente en haber descubierto un megatemplo prehistórico, como los hemos descubierto, sino en el hecho que toda la montaña de Montserrat es una verdadera catedral de piedra. Es decir, el verdadero descubrimiento es haber deducido, abstraído, que toda esta estructura monolítica de 45 kilómetros cuadrados es una obra inteligente. Detrás de cada una de estas piedras, desde la más grande hasta la más pequeña, tiene un pensamiento detrás, y esto se puede demostrar. En segundo lugar, ¿qué templo o qué descubrimiento podemos atribuirle el más... el de más peso? El de más peso arqueológico, pues... es difícil, ¿eh? Porque ahí hemos descubierto un gran... No, sí, yo puedo decir de que he visto, por eso mismo te lo pregunto. Hemos descubierto un gran conjunto de templos prehistóricos que creo yo que en pocos lugares de la Europa continental se da una concentración de esta magnitud. Bueno, si tuviera que decidirme por un descubrimiento de los que hemos llevado a cabo en la montaña de Montserrat, elegiría el Templo de los Inmortales, como así lo bautizamos, porque las dimensiones de este templo es que son descomunales. Y estamos hablando de una estructura con tres pisos diferenciados de altura. O sea, no estamos hablando de una construcción megalítica de una planta, sino de una construcción megalítica de tres plantas. O sea, algo descomunal. Y realmente desconocemos las dimensiones reales del Templo de los Inmortales. O sea, seguimos explorando hasta ver... hasta dónde llega, ¿no? Hasta ver las dimensiones reales. Todos los templos prehistóricos que yo adscribo a la civilización madre, hemos podido observar fenómenos arqueastronómicos. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Pues que los templos funcionan como precisos marcadores astronómicos. ¿Y por qué los templos funcionan como marcadores astronómicos? Porque señalan con total precisión el momento en que acontecen los solsticios y los equinoccios. Pues porque todo este legado rinde un homenaje perpetuo. Un homenaje perpetuo porque los fenómenos arqueastronómicos se siguen reproduciendo. Por lo tanto, nada ha cambiado en la configuración del cosmos, desde la última configuración del cosmos. Y eso está contemplado en todas las cosmogonías y cosmologías de la antigüedad. Entonces, estos templos, la función que están realizando es un homenaje perpetuo, perpetuo, porque cada cambio de estación se reproduce un fenómeno arqueastronómico. Por lo tanto, es un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Y fíjate el gran conjunto de templos prehistóricos que hemos descubierto, y en todos se reproducen estos fenómenos arqueastronómicos. Uh-huh. Que aquí no vale decir, esto es una casualidad. No vale, no vale decir, esto es una casualidad. Porque si tú utilizas la probabilística,
¿vale? Resulta que es imposible que en 45 kilómetros cuadrados puedan existir más de 100 estructuras arquitectónicas que están orientadas con total precisión con el curso de los cuerpos celestes. Uh-huh. Aquí no vale decir casualidades de la naturaleza, erosión, imposible. Y por esta razón, los arqueólogos están callados, porque no tienen respuestas. No pueden dotar de significado ese descubrimiento. Se les escapa de las manos. ¿Comprendes? Sí. O sea, aquí lo que se ha descubierto es que detrás de un aparente mundo natural existe una mano inteligente. Y hay un orden. Y esto es muy, muy heavy, porque esto derrumba todo lo escrito. Hay que empezar de nuevo. Vale. Y fuera de Montserrat, ¿cuál sería el hallazgo más importante para ti? Volvería a lo mismo, ¿no? O sea, aquí la importancia de este descubrimiento se basa en el hecho que detrás de un aparente mundo natural, como estamos viendo aquí, existe una mano inteligente y creadora. Y esto ya es demoledor porque te cargas todo el paradigma admitido. En un principio, todo esto que nos rodea es una creación de la naturaleza, es una estructura geológica. Bajo el descubrimiento que he llevado a cabo, esto es una... Es completamente lo contrario. O sea, es decir, tú lo has dicho, o sea... Es completamente lo contrario. Son dos versiones completamente antagónicas. Por un lado, el paradigma oficial dice que todo esto ha sido creado por fuerzas ciegas y erráticas a través de millones de años, y según mi visión al respecto, pues se trata de los vestigios de la primera y más antigua civilización de toda la historia de la humanidad. Cuidado, que pueden haber existido otras civilizaciones anteriormente, que este planeta se ha destruido y se ha vuelto a construir varias veces. No lo dudo. Yo lo único que puedo decir desde mi experiencia, desde todo lo que he podido observar a lo largo de muchos años, porque toda mi vida la he dedicado a esos estudios, es que todo esto que nos rodea, toda la geomorfología, toda la geografía física, todas las estructuras geológicas, todos los sistemas montañosos, todas las montañas, son la consecuencia de una mano inteligente y creadora. Y no tengo ninguna duda. Esa es la conclusión a la que he llegado. Me preguntabas qué descubrimientos he realizado en otros lugares fuera de Montserrat que sean significativos. Creo que he descubierto, no sé, pero posiblemente más de 1000 altares rupestres de la civilización madre, porque todos esos altares se manifiestan bajo un mismo patrón estético. Por eso los puedo reconocer en cualquier lugar de la península ibérica y fuera de la península ibérica, porque se trata de una civilización de ámbito universal. Es decir, que estos vestigios no se hallan únicamente en Montserrat, aunque Montserrat sea la expresión más alta de esta civilización, bajo mi visión, sea una de las maravillas arquitectónicas más grandes que esta civilización ha dejado. Y más duraderas, ¿eh? Sobre la Tierra. Sí, bueno, en un principio casi todas esas estructuras están concebidas para perdurar. Claro que existe la erosión. La erosión existe. Estoy buscando una piedra para demostrar lo que es la erosión y fíjate si me cuesta. Aquí tenemos. Por aquí hay otra. Esto es erosión, pero esto es una erosión consecuencia de 10.000 años y no de 60 millones de años como nos vende el paradigma. Y ahora vamos a hacer un par de preguntas para el público, ¿vale?
que te verán en los vídeos, y es, la primera es, ¿qué estructuras zoomorfas se repiten más? ¿Aquí en Montserrat o en toda la península ibérica o en el mundo? En el mundo, vamos a globalizarlo, va. En el mundo, pues, yo creo que se repite muchísimo la figura del mamut o del elefante. Y ya no solo aquí en Montserrat, sino que podemos ver figuras de mamuts o elefantes que yo adscribo al arte monumental de la civilización madre en todo el mundo. Es una constante. Es una figura zoomorfa repetitiva, la figura del mamut o del elefante en todo el mundo. ¿Y los patrones que más se repiten, las estructuras? Sí, perdona, quería añadir a la pregunta que me has realizado anteriormente, ¿qué figuras zoomorfas se repiten más dentro del arte monumental de la civilización madre? También me gustaría añadir que se repite la figura del dragón. Podemos observar infinidad de dragones que están formando parte de lo que denominan los arqueólogos las estructuras geológicas, ¿vale? Pero que de estructuras geológicas, nada de nada. Se trata de creaciones. Se trata del arte monumental de la civilización madre. Incluso me parece a mí también que caras, ¿no? Montañas enteras que forman caras. Sí, las caras es otro patrón repetitivo de la civilización madre, conjuntamente con las figuras de elefante, pero sobre todo las caras, que ya no entrarían dentro de las figuras zoomorfas, sino de las figuras antropomorfas. Y dentro de las manifestaciones artísticas antropomorfas de la civilización madre, en un patrón repetitivo, un denominador común, es la presencia de caras, de rostros, que conforman montañas, se miran entre sí y también rostros, caras que miran al cielo. Eso es un patrón repetitivo de la civilización madre. Vale, y referente a las estructuras, ¿cuáles serían los patrones más comunes? Dentro de las estructuras arquitectónicas de la civilización madre, los templos, he tenido que introducir un término que no existía. He tenido que introducir el término de arquitectura ciclópea de orden orgánico. ¿De acuerdo? Porque, claro, todo el mundo está acostumbrado, cuando hablamos de megalitismo, todo el mundo está acostumbrado a un aspecto de visualidad, y tú le sacas fuera de ese aspecto de visualidad y las personas son incapaces de diferenciar lo que es una obra de origen cultural de lo que es una casualidad de la naturaleza. Es decir, a nosotros se nos ha dicho, existe el menhir, existe el dolmen y existe el cromlech. Fuera de esto, ya no hay nada. Para ellos, para mí, hay un gran abanico de manifestaciones artísticas de la civilización madre, pero como ellos. Más rupestres, ¿no diríamos? Más orgánicos. Más orgánicos. De diseño orgánico. ¿Y por qué se utiliza el diseño orgánico? Pues por una cuestión de durabilidad. Si tú utilizas ángulos rectos, los ángulos rectos en arquitectura siempre son susceptibles de quebrar. O sea, cualquier canto, una estructura rectangular o cuadrada, ¿por dónde rompe? Por los cantos, por los ángulos, ¿eh? Donde se concentra la tensión. ¿Por qué la civilización madre no utiliza ángulos? Porque son obras concebidas para perdurar durante mucho tiempo. En la eternidad. Sí, sí. Y ya de últimas, pues vamos a hacer una pregunta antes de que se nos ponga aquí el sol, que ya está bien bajito. ¿Qué es para ti la civilización madre? La civilización madre creo que ya es mi vida. Cuando me di cuenta que no vivíamos sobre una superficie terrestre creada a partir de procesos geológicos, de plegamientos de millones de años, sino que todo aquello que nos rodea,
que aún no hemos destrozado, que aún no hemos antropizado. Es la consecuencia de una mano inteligente, pues imagínate lo que significa eso en tu vida. Y he tenido la suerte o la circunstancia que Sergio González, que vive en Olesa de Montserrat, sí, aquí al lado, se puso en contacto conmigo a ver una de mis publicaciones. Uh-huh. Quedamos un día en Montserrat, hubo química, nos soportamos, nos llevamos bien. Uh-huh. Y desde aquel primer día, pues los dos exploramos juntos y es muchísimo mejor que ir solo, porque creo que formamos un buen equipo, por lo que debo de agradecer la entrada de Sergio en este proyecto, ¿no? Correcto. Que lo que se intenta es difundir otra versión de la historia de la humanidad, y como siempre repito, basada en hechos objetivos y no en teorías indemostrables. Vale. Pues bueno, yo creo que hasta aquí han sido las preguntas. Se trata de un rostro. Aquí tenemos el ojo derecho, el ojo izquierdo, la nariz. La boca es sumamente interesante porque ¿qué es lo que sucede con las piedras? Están formando. Formando un arco. Están formando un arco, ¿verdad? Se ve una disposición inteligente, ordenada. Una idea, ¿no? Determinada, ¿no? De crear la boca, ¿no? Una sonrisa. Esto no está hecho por casualidad. Si esto fuera consecuencia de procesos sedimentarios, se supone que todas las piedras tendrían que estar alineadas horizontalmente. Y sin embargo, vemos aquí que se trata de arte. De obra vista. Arte mural. Aquí tenemos un ojo. Aquí tenemos otro ojo. Fíjate cómo están puestas todas las piedras. Y la nariz. Y la boca. Y lo que vamos a hacer ahora es intentar demostrar que no se trata de sedimentos, de una roca sedimentaria, sino que se trata de una obra de origen cultural. Y ahora observad la disposición de todas las piedras. Aquí podemos ver cómo están las piedras perimetrando. Y esto es imposible que sea consecuencia de largos procesos geológicos. Esto es obra vista, observad. Mires donde mires. Lo que sucede es que los geólogos y los arqueólogos no se han puesto a observar. ¿Lo veis cómo todo está ordenado? Todo está ordenado. Observad los detalles.
otra vez las piedras perimetrando un agujero. Observad. Esto no es una casualidad de la naturaleza. Esto es una creación inteligente. Podéis apreciar cómo está todo colocado, todo está ordenado, hasta el más mínimo detalle. No somos los primeros en modificar la superficie terrestre a gran escala, sino los últimos y los peores. Y esa es la evidencia, porque esta obra tiene una antigüedad de 10.000 años y aquí sigue todo. Y la única erosión que podéis apreciar es la que hay en el suelo, no hay más. ¿Lo veis? Todo está hecho. ¿Quién puede dudarlo? Observad los detalles, los mínimos detalles. Fijaros qué difícil es que estas tres piedras hayan caído en el fondo de un río hace 60 millones de años y se hayan organizado de esta forma. Imposible. Fijaros cómo está hundido dentro de la matriz, porque esto es obra vista. Y se supone que esa roca es más dura que la matriz. Y según los geólogos, este tipo de cemento pues tendría que haberse erosionado antes que esta roca, porque esta roca es más dura. Y sin embargo, la piedra está hundida dentro de la matriz. Observad los detalles. Todo está hecho. Mires donde mires. Observad los detalles porque os vais a quedar alucinados. Aquí tenemos una hornacina monumental, ¿eh? Y otra vez el color rojo. Bueno, esto se trata de... En la superficie de... Sí, se trata de una hornacina que está rindiendo culto a este inmenso monolito que tenemos aquí delante. Ese detalle es muy importante. Observad cómo esta hornacina monumental está orientada al gran monolito de Montserrat, al Carai Trampat. El megalito más grande de toda la montaña de Montserrat. Es el que domina la cara norte y también está dominando el sur. Es un polimorfo. Eso es el sur. Y aquí tenemos el norte. Y vemos que el megalito tiene la forma de una cara, ¿no? Con una nariz protuberante y está mirando al sur porque es el paso del sol. Una nariz de Barrio Sésamo. Sí. Y eso también es muy importante. Una hornacina pequeña encima de la hornacina monumental. Esa es la hornacina pequeña. Y esta hornacina, como podréis apreciar, no ha sido realizada mediante ningún tipo de percusión mecánica.
no hay ningún signo de cincel. Y también está orientada, rindiendo culto al caballo Bernat, que ahora mismo está iluminada la cara que mira al sur. Y observad aquí la verticalidad de esta pared. El nivel vertical perfecto. Una plomada perfecta, ¿eh? Perfecto. Tirado a plomada. A ver quién lo duda.